Este es el edificio del Ayuntamiento de la ciudad de Bechí, ubicada en la ubérrima plana castellonense, entre naranjales cargados de azahar. Pero Bechí es una ciudad no solo agrícola, y de lo que es Bechí hoy nos habla su alcalde, don José Frank Frank. Nuestra agricultura es próspera, que equivale a decir rentable. Cuenta nuestro término de una superficie de plantación de naranjos aproximada de 15.000 anegadas, de las cuales la mayoría son de variedades rentables, como son clementinos, sachumas, navels, navelate, etc. La propiedad está muy repartida entre todos los vecinos, cosa que sin lugar a dudas es muy conveniente. En esta década pasada han sido numerosas las transformaciones realizadas de secano a regadío. A regadío entendemos en este pueblo, y naturalmente, al riego de pozos elevada, puesto que no tenemos agua rodada de río, cuyo costo de estos riegos de pozos oscila entre las 500 y las 900 pesetas la hora. Cuenta también nuestro pueblo de varias cooperativas de comercialización y exportación de cítricos, con numerosos socios, al igual de varios comercios de igual género, siendo la ocupación de mano de obra numerosísima durante la campaña naranjera, hasta el extremo que acuden varios trabajadores, numerosos trabajadores de pueblos limítrofes para ocuparse en tal menester. También en los últimos años hemos visto con suma complacencia surgir con pujancia nuevas industrias en nuestra localidad. Entre ellas existen 4 o 5 muy importantes de cerámica y una de cartonajes y otra de terrazo, en las cuales se emplean alrededor de 1.000 puestos de trabajo. Alrededor también de estas industrias se han creado otras pequeñas, auxiliares de estas, que también ocupa un número respetable de puestos de trabajo. Si bien Bechí de un tiempo a esta parte ha seguido un ritmo acelerado de progreso agrícola e industrial, no se quedó atrás en la cultura. Por eso se construyeron varios grupos escolares a su debido tiempo, para que no hubiera ningún niño que no pudiera ir a la escuela. Asimismo, se construyó un edificio para la segunda enseñanza, hoy convertido en un instituto homologado. También contamos con una guardería infantil capaz para 200 niños, para que las madres puedan trabajar durante la campaña naranjera y durante todo el año. Mientras los niños crecen y se enriquecen en conocimientos, los campos son labrados para año tras año dar su espléndido fruto. De la agricultura de Bechí habla el presidente de la hermandad, don Juan José Frank Frank. Esta hermandad sindical de labradores y ganaderos de Bechí consta de más de 1.500 afiliados. Entre empresarios y trabajadores agrícolas, los cuales se encargan de trabajar las 2.110 hectáreas de este término municipal. Nuestra agricultura es próspera, lo que representa ser rentable, siendo los principales cultivos las naranjas, como son clementina, clemenules, orobal, satsuma y otras. Y actualmente
parece la preferida por el agricultor, la denominada cara, de segunda campaña. Se puede calcular que estas variedades alcanzan las dos terceras partes de la superficie del regadío. Por todo esto, se creó este edificio que fue comenzado en 1962 y cuya inauguración tuvo lugar en el año 1966, así como esta hermandad ha procedido al asfaltado de más de 40 kilómetros en todo su amplio término, faltando solo por terminar los últimos 12 kilómetros que ya han sido adjudicados para su realización. Pues hay que tener presente que este término municipal cuenta con 1.260 hectáreas de regadío y 435 de secano, no siendo aprovechable solamente un 20% de la totalidad del término municipal por ser ríos, erial y casco urbano. Por todo esto, ha hecho que el Ministerio de Agricultura le conceda a esta hermandad la medalla de comendador de número de la Orden Civil del Mérito Agrícola, así como en el año 1974 se le concedió el Premio Nacional de Hermandades. Para apoyar y fomentar el espíritu emprendedor de los bechinenses, estos han contado con la importante y decisiva ayuda de la Caja Rural, de la que es secretario don Francisco Albiac Piquer. En 1943, la Cooperativa Agrícola Bechinense, para el mejor cumplimiento de sus fines sociales y agrícolas, fundó la Caja Rural, con plena personalidad jurídica y completa autonomía administrativa. Fines. Son varios, sus estatutos los enumeran, pero resumidos en uno solo, como son los de facilitar al asociado todas las operaciones de banca. No se reparten dividendos activos, el remanente líquido del ejercicio pasa a incrementar el capital propio y a constituir un fondo de obras sociales. ¿Qué fines son los que debe de cumplir el fondo de obras sociales? Morales, festejos religiosos y patrióticos, culturales, becas en establecimientos docentes, profesionales, cursillos, benéficos, donativos a beneficencia, etcétera, etcétera. Podemos decir que no existe ninguna asociación de tipo recreativo que no tenga el apoyo moral y económico de la Caja Rural. La Caja Rural ha estado y está presente en todo el quehacer de Bechí. Así, y antaño, y con el fin de solucionar la escasez de viviendas debido a la inmigración y aumento demográfico de la población, gestionó y construyó 112 viviendas, con lo que se solucionó el problema y se mejoró al empresario agrícola, haciéndole más normal y asequible el trabajo de sus tierras, lo que constituyó una clara satisfacción. Actualmente se hallan en construcción 64. La Caja Rural recientemente adquirió unos terrenos para cederlo a precio de costo al Ayuntamiento de la Villa para la construcción de un centro de higiene de primario rural. De lo contrario, difícilmente se hubiese podido hacer. Al mismo tiempo, se cedieron también unos terrenos para la construcción de la Central Automática Telefónica de España. También difícilmente se hubiese podido hacer. Posteriormente, la Caja Rural adquirió un vehículo microbús para el transporte de los pequeños a la guardería infantil, y así tantas y tantas cosas que podríamos enumerar. Para terminar, doy las gracias a estos socios admirables que con su confianza hacen posible todos estos logros, ya que la Caja nace y se hace con los mismos. Muchas gracias. El trabajo diario que ha permitido la gran riqueza agrícola e industrial de Bechí ha hecho del mismo un pueblo rico en tradiciones que sabe trabajar y ocupar bien su ocio. Bechí celebra al año varias festividades. El 15 y 16 de agosto, en honor a la Virgen y a San Roque. Dichas fiestas tienen una peculiaridad, y es que los jóvenes de la villa nombran unos clavallos que de unos años a esta parte suelen ser los mozos que se alistan para el ingreso en filas. Estos recaudan unos fondos de unas cuotas que imponen a todos los solteros y solteras de la villa,
para la celebración de los festejos, que suelen ser todos en la Plaza Mayor, todo envolado y numerosas verbenas. El tercer domingo de septiembre se celebran las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Piedad, que al igual que en las de los jóvenes, se corren vaquillas y toro envolado. Pero lo más destacado de estas fiestas es la solemne procesión del Cristo de la Piedad, que bajo palio recorre las calles de la villa. Y cabe destacar que a dicha procesión acude todo el pueblo y numerosísimos forasteros. Acto también muy importante que se celebra durante las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Piedad es la proclamación de la reina de las fiestas y las damas de su corte de honor, que se celebra todos los años con gran esplendor. El 17 de enero celebramos la festividad en honor a San Antonio Abad. Dicho día acude casi todo el pueblo en romería a la ermita, donde se celebra una santa misa con sermón, en honor al santo. La devoción a este santo es enorme en todos los pueblos de la comarca, pues dichos días acuden infinidad de gente para honrarle en su festividad. Bechí en Fiestas ofrece atractivos programas de actos y festejos, entre los que naturalmente no podían faltar los relacionados con la fiesta de toros, pudiendo contemplar la emoción de los encierros y la espectacularidad del bou envolat. Terminada la fiesta, volverá la actividad a los campos y a las industrias para fortalecer día a día el progreso. Este progreso que ha experimentado Bechí en todos los órdenes ha sido, sin duda alguna, gracias al trabajo y al tesón que pusieron todos nuestros antepasados y toda la generación presente.